Hola amigos, hoy les mostraré el trasplante de un árbol de rambután. Este árbol no quiero hacerlo bonsai, por eso no le haré los cortes a sus raíces, por lo menos no ahorita. Más adelante le haré cortes pero para controlar su crecimiento. Este árbol es nativo de Asia, está muy relacionado con el lichi. Este árbol puede llegar a medir hasta 20 metros de altura. El árbol puede ser macho o hembra. Si es macho, solamente producirá flores. Y si es hembra, puede producir ambas, flores y frutos. Las frutas nacen en racimos de 10 a 20 conjuntos. La piel de la fruta es rojiza, con espinas suaves. Muchos dicen que las semillas pueden tener componentes tóxicos o venenosos. Por eso se recomienda no comerlas. Este árbol debe estar directamente al sol. Esta fruta se usa también como medicina complementaria para los tratamientos de la diabetes y la hipertensión. Tiene un componente que ayuda a combatir el cáncer. También puede ayudar a la salud del cabello y de la piel. No es recomendable en personas que tienen problemas de riñón, ya que cuenta con altos índices de potasio. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.